Oh, no los había visto ahí. Benvenuti a Constantinopla. Mi nombre es Sergio Auditore da Firenze. Soy un maestro Mentira. asesino. ¿Y esta que está aquí, cómo se llama? Se llama Sofía. Sofía. Y yo me voy a mi misión. Vámonos de aquí, Ezio. Jesús, ¡Oh, Jesús! Tenía que encontrar algo de Jesús. Ella me dijo que podría encontrarte aquí. ¿Has dado con lo que buscabas? Más de lo que creí posible. Mira, esta es una de las 5 llaves de Altair. Extraño artefacto. Ojalá pudiera explicarlo. Vaya, no había visto nunca nada igual. Guárdala en un lugar seguro. Sí, en nuestro cuartel general. Lo haré. ¿Y qué te trae por aquí? Hoy me coordinaré con nuestros aliados. Los ladrones del bazar, los mercenarios cerca del arsenal y los gitanos en el distrito de Constantino. Estás abarcando demasiado, Yusuf. Si tú llevas la llave, yo hablaré con los gitanos. He tenido un mínimo contacto con ellos en el pasado. Eso me tranquilizaría. Si tienes prisa, puedes utilizar nuestra red de túneles. El aire está un poco viciado allá abajo, pero las ratas son grandes como perros. Diviértete. Grache. Me encanta Yusuf. ¿Con lo de gitana se refiere a la rosa en flor? ¿O a otra referencia? No, supongo que sí, que a los gitanos, tal cual. No estoy la muy seguro. Bailarina, ¿no? Bienvenidos a Assassin's Creed Revelation, por cierto. Ah, mira, donde tiene la misión, arriba, arriba. Aquí es. No, arriba arriba no es la misión. Arriba arriba hay un libro, ¿no? Oh, espera. Arriba arriba no es donde se supone que tengo que leer el disco de Altair. Ah, perdón. Vamos un momento a ver si es eso. Es que no me acuerdo mucho de esa parte del juego. Spoiler. Los discos tienen cosillas que ver. Te juro que adoro este juego solo por las cosas de Altair. O sea, por más cosas, pero una de las principales es que aborda el pasado de Altair y te cuenta la historia. Muy chulo, muy muy chulo. ¿Sí? Ezio, baja. ¿Por dónde me estoy metiendo? Me metí por el cementerio. Pero si se supone que elegí estar cerca del punto, ¿dónde estoy? Los galeros. No lo sé. No, 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 que estoy cuestionando a mí mismo, no otra cosa. Se supone que salí en el punto más cercano. ¡Quítese, señor! Esa no es palabras para hablar, señora. Tiene que hablar sin grosería. Torre de verdad. Al cuartel general. Necesito leer mi disco de Altair. ¿En dónde me puedo sentar para leerlo? En tu despacho, obviamente. Ah, mi despachito. ¿Dónde más? Las marcas de esta llave me resultan familiares. Y ese material, ya lo he visto antes. Es igual que el fruto del Edén. ¡Es igual que el fruto! De la primera civilización. A mí me gustaba ir intercalando estas secciones entre los juegos, entre las de Ezio. 1189, Altair con 24 Ezio, años. Es demasiado. 24 añitos. 24 añitos. Ese era el amigo, ¿no? Ese es el amigo de Altair, sí. ¡Toma! Es Ezio, digo, Altair. ¿Estás herido? Un pie roto. ¿Cómo tiene la misma cara? ¿Cómo te llamas, hermano? Altair, hijo de Umar. ¿Umar? Ah, sí.
Un buen hombre que vivió tal como murió. Con honor. Altair, nos han traicionado. El enemigo ha invadido el castillo. Sobrevivirás. ¿Y Al-Mualim? ¿Dónde está? Estaba dentro cuando entraron los cruzados. No podemos hacer nada por él. Altair, debemos replegarnos. Cuando cierre la puerta del castillo, flanquea a los cruzados de la aldea y dirígelos al cañón. ¡No tienes nada que hacer! Abbas, nada de errores. Ya a los 24 años era un maestro. Y tanto, y de mayor también, o sea, le ha dejado a la próxima generación de asesino la prueba de toda su vida. En un fucking disco. Ya ves. ¿Quién quiere con el gran Altair? ¿Quién quiere con el gran Altair? ¡Toma! Con mi hermano nadie se mete. ¿Reconoces ese artículo? ¿What? Ese Altair. Nadie se mete con mis hermanos asesinos. ¿Cómo era? ¿Altair qué más? Altair y la Ha. Y Malaha. O algo así. ¿Y Blaha? ¿What? Tienes que agarrarte. A ver, ¡no! ¿Qué le pasó a mi Altair? Fucking templario, venga para acá. En los huevos. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¡Toma! Sí. ¡Nadie se mete con los míos! ¡Vamos, hermano! ¿Quién quiere? ¡Ostras, mi hermano ahí! Bien, hermano. ¡Sigo liberando al resto! ¡Yay! ¡Templarios asquerosos! ¡Qué recuerdo de las escribimos! Además que yo creo que... El campo de lucha es... Justo el... Mi localización favorita de Assassin's Creed yo creo que es aquí. ¿Qué ha pasado ahí? Los asesinos ya van limpiando solito las cosas. La cuestita, la cuestita. Y si van más arriba... ¡Templarios asquerosos! ¡Uf! ¡Vamos, hermanos asesinos! ¡Venga, para el campo de entrenamiento! ¡Nadie le pega al Altair! ¡Mira cómo me defienden mis compañeros! ¡Ya no tengo que hacer nada! ¡Vamos, muchachos! ¡Toma, perro! ¿Tú quieres? La táctica secreta de Altair. Rematado en el suelo. Nadie se mete con mis hermanos asesinos. ¡Por la hermandad! El campo de entrenamiento de la vida este. Altair tiene mucha calle. ¡Corramos, hermanos! ¡Tenemos que salvar nuestro castillo! Ahí está la entrada. Un paso más y tu mentor muere. ¡Qué jovencillo se ve Altair! ¡No saldrás con vida de la este cara lugar, de traidor. ¡Tócate! ¡No! ¡No lo entiendes! ¡No soy un traidor! Pues no puedo traicionar a quienes nunca quise. Eres doblemente desgraciado, pues has vivido una mentira. Me encanta.
eres doblemente desgraciado. ¿Por qué? Porque yo lo digo. ¿Recurres a tu perro faldero para protegerte? ¡Me decepcionas! ¿Por qué no compartir lo que has descubierto con todos como un verdadero asesino? ¿Por qué no compartir con tus hermanos el verdadero alcance de tu ambición? ¿Dónde está tu sentido de la hermandad? Fíjate cómo a ella están dando pistas de que sabía el almohadí más de lo que... Eso te iba a decir. De lo que pensaba. Ahora se entiende todo. Otro buen hombre que muere y sigue sin decir nada. ¡Me sorprendes! Me enseñaste muchas cosas al Mualim, pero la paciencia no fue una de ellas. ¡Cómo bajo! ¡Habla ahora o te cortaré la lengua para que no vuelvas a hablar! Allí hay un... coso de paja. ¡Toma, perro! Yo me acuerdo que subía por arriba y lo mataba desde arriba. No sabía yo que se podía matar desde abajo. Ya ves. Es que el gran Altair es experto. Pones mucha fe en los corazones de los hombres. Los templarios saben la verdad. Los humanos son débiles, viles y mezquinos. No. Nuestro credo prueba lo contrario. Quizá no sea lo bastante sabio para entenderlo, pero sospecho lo contrario. Que soy demasiado listo para tragarme tales chorradas. Era el Tegel Blanquil, dice. Ya ves. ¿Tuviste ocasión de salvar su dignidad? ¿Por qué? Ningún hombre debería dejar este mundo sin haber recibido cierto favor. Pero rechazó tu gentileza. Tenía ese derecho. Altair, te he visto convertirte de muchacho en hombre en muy poco tiempo. Me llena de tanta tristeza como orgullo. Ocupas el lugar de tu padre como si lo hubieran hecho a tu medida. No lo conocí muy bien como padre. Era, en primer lugar, un asesino. Tú también naciste en el seno de la Orden. ¿Lo lamentas? ¿Cómo puedo lamentar la única vida que he conocido? Quizá encuentres un modo con el tiempo, y de ti dependerá elegir el camino que prefieras. Vamos, muchacho, prepara tu acero. Esta batalla aún no está ganada. Me recuerda a Demo. Salva a todos los ciudadanos a los que están atacando. Ni había visto la misión. Sí, ya ve. Así que estas llaves contienen recuerdos grabados. Estos sellos antiguos. Aunque me pregunto qué intentará decirnos Altair. ¿Qué quiere que el futuro sepa o descubra? Yo voy a ser honesto en una cosa. A lo mejor en este momento, cuando yo jugué este juego, Ezio me gustaba más que Altair. Pero a raíz de justamente lo... todo lo que te revelan de Altair... es cuando terminó gustándome más el personaje que incluso Ezio. Y resuena más conmigo, no sé por qué. Me mola mucho más Altair. ¿Qué quieres que te diga? Nada, necesitamos teletransportarnos a otro lugar. Así que la cloaca más cercana, por favor. ¿Esta de aquí puede ser? ¿O la otra? Al túnel... Pero las tiene activadas. Solo podía ir a las que tiene activadas. No, si están todas activadas, creo. Es justo lo que me decía Yusuf. ¿No? Sí, es justo lo que me decía Yusuf de... Si lo necesitas... Si necesita... Yo recuerdo que las tenías que activar, que las tenías que comprar. Yo creo que no. O me estoy equivocando del juego. Yo creo que estás pensando en el Brotherhood. Que es lo que yo también estaba pensando en un comienzo. Shhh, que no se entere el tío. Que le estoy saqueando. Que le estoy saqueando el dinerito. Ahí estamos.
A veces es más rápido ir por el techo, honestamente. Sí. Bájate, amigo. Pero bájate, no tengas miedo. Confía en mí, Altair iba a decir. Confía en mí, Ezio. Tenemos que ir a este punto. Sí, es verdad, tanto activado. Me estoy confundiendo con el Brotherhood. Es el Brotherhood en donde hay que pagar. Perdón. Echa la tierra. Comandante local de los bizantinos, desea reclutar a todos los hombres capaces de portar armas. ¡Hola, mi gente! Milicia de todo el distrito. ¿Cómo va todo? Usa el sentido águila para identificar al capitán de la Guardia Templaria. ¡Otra! ¿Por qué me han atacado? ¡No hice nada! Porque está en la zona de los templarios. Llama a los asesinos con LB. Quiero ver esta cara en una estaca. Por fin alguien que nos... LB. Pero bueno. ¡Llama a tu niño! Bueno, no hace falta ya. No, no lo necesito. Yo lo decía para que te, pa que ganaran experiencia, pero bueno. Ah, amigo, que tú lo decías por la experiencia. Claro. Esa será la puerta a la que tengo que ir, ¿no? Esto es una misión. Tengo que estar justo por el otro lado, genial. La misión empieza al otro lado. ¡Hola! ¿Me conoces? Soy Ezio Auditore da Firenze. He visto gente más feliz en el patíbulo. Ah, llévate tus gracias a otra parte. Los bizantinos nos han robado la mitad de los ingresos de un año. Lo siento. ¿Puedo ayudaros? Tal vez. Durante siglos han calumniado e insultado a mi gente. Nos han tachado de brujas y hechiceros. Pues que así sea. No volveremos a escondernos de esas mentiras. Las promoveremos. Alienta esos rumores. Pues es mejor tener mala fama que ser ignorado. Me gusta cómo suena eso. Te diré mi plan. Todo el que tocara ese cofre de monedas debe morir. Discretamente. Como víctimas de una maldición pagana. La maldición gitana será nuestra bendición. Maldición gitana. Todos nos dejen en paz. Mira cómo mola la idea. Tú mata a todo el que toque el cofre y se crea la leyenda de la maldición gitana. Envenena a todos los blancos mientras te mezclas con los gitanos. Envenena a todos los blancos, vale. Bene, acepto la misión. Un grupo de templarios bizantinos ha robado un cofre de oro de los gitanos. Envenena a todo el que se atreva a tocar el cofre para crear la ilusión de que está maldito. Espera un momento, ¿cómo era que se activa? ¿Cómo se activaba mi cuchilla en veneno? Aquí está. ¿Cómo era la medicina, macho? Ya se me ha olvidado. La medicina era a la izquierda. Es que estoy un poquito aporreado, es la edad. Pero si... No, ¿qué edad era la que te...? Lo investigamos el otro día. ¿Qué edad era la que tenía Ezio en este juego? ¿Te acuerdas? 50 o algo así, ¿no? No recuerdo. Como 50, no creo. ¿Sí? Supongo que debería hacer más ejercicio. Me encanta machacar a los mendigos. Oye, por cierto... ¿A dónde tengo que ir? Que estoy intentando... Pero bueno, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Listo, rebanado. ¿Qué rayos? Que estoy en una misión, déjame en paz. Voy a señalar el punto porque no sé exactamente dónde está. Vale, ahora sí.
me pongo otra vez la cuchilla del veneno. Contrata a los gitanos. Mira cómo baila la gitana. ¿Clay? Dime. Ah, que... que la tía ni estoy siquiera estaba... Estoy bastante mirándote. Está concentradísima. ¿A dónde vamos? Escóndete entre ella. Espera, ¿yo la sigo? ¡Ezio! Mézclate, que no te vean. Parece que también será largo, ¿verdad, George? Quizá deberíamos visitar a esa madame extranjera para interesarnos por sus... ¿Pero qué? Se salía del grupo de las gitanas, no sé por qué. ¿Tú? O sea, el tío se salía para allá. No entiendo qué rayos estaba haciendo. Parecía que iba borracho. Pero si yo no estoy tocando nada y el tío se salió del grupo de la gitana. Ahora sí va bien. Joder, Ezio. Estás borracho, estás viejo ya. Go home, you're drunk. Venga, ahora sí, ya. Ya está caminando. ¿Cómo era la oda al borracho? ¿Cómo era la canción? Pues la verdad es que no lo sé. O sea, los tíos, los guardias están tan embobados que solo ven a las mujeres y no ven a Ezio ahí justo en el medio. Hay que estar cachondo, amigo. Hay que estar cachondo. En plan, oye, mira esas mujeres ahí. Pero ¿no ves algo raro? Al tío que va en el medio no importa, las tías están buenas. Será divertido. ¿Cuánto dinero? No me lo puedo creer. Camina lento, camina lento. Camina lento. Seguramente robarían todo este dinero a otros. Se lo merecen. ¡No fastidie! ¡No fastidie! ¡Que le di al botón y no pasó nada! Muy bien. Le di al botón y no pasó nada. Muy bien. ¿En qué te gastarás tu dinero? ¿Comida caliente? ¿Un baño? A ver, cuchilla envenenada, la tengo puesta. Por favor, déjame en paz. Es lo que les pasa. Dios, ¿qué le pasa? ¿Se encuentra mal? Bailen, bailen. Mira cómo baila, mira cómo baila. Vamos, muchachas, que tenemos que seguir al tío ese. Quítense, quítense, que vienen las muchachas. Madre mía. De hecho, Ezio no acelera más el paso, LOL, claro. Tienen que estar ahí con las muchachas. ¡Corre, Ezio! Lo que siempre me ha hecho un poco de gracia con Assassin's Creed y las misiones de persecución es que... Quítense. Miren cómo baila, miren cómo baila, miren cómo goza. Mire cómo baila, mire cómo goza. Baila, baila, muchacha, baila. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es la maldición gitana? ¡Hale, hale! ¡La maldición gitana! ¡Mira la maldición gitana! ¡Ay, don Toribio! ¡Carambola! 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 ¡Que alguien haga algo! ¡Esto es! ¡Se le han tocado de... Vamos, muchachas, que todavía tenemos que seguir envenenando gente.
¡Let's go! ¡Prepárese! ¿Qué pasa con el tío este? Que está corriendo por ahí como un tonto. La maldición gitana. Eso es lo que pasa. ¡Baile, muchacha, baile! ¡Por Dios santo! ¡A ti que te mereces! ¡Dios mío! ¡Ha sido un necio! ¡Es la maldición gitana! ¡Recupera el cofre! Raki malo. Le pasó también a Nati. Los viejos trucos son siempre los mejores. Ten cuidado, Ezio. Dicen que ese cofre está maldito. ¿Dónde, encantadora dama? Por aquí. Y estate alerta. ¡No quieren robar el tesoro! ¿Has oído el término gitano? Muchas veces, sí. ¿Sabías que esa palabra surgió de la errónea creencia de que mi gente viene de Egipto? ¿Te resulta ofensivo? Tiene gracia. Mi gente viene del este de Persia y más allá. Sin embargo, nos hemos convertido en ciudadanos de una tierra que no conocemos. La gente tarda poco en juzgar, pero mucho en corregirse. La gente es estúpida. A veces. Ezio, la respuesta más sencilla es siempre la mejor. Me gustaba escuchar el diálogo, por eso me he parado ahí un momento. Ya, pero creo que es seguir el caminito. Sí, sí, sí. Como Assassin's Creed de Ezio. No, de hecho el caminito lo tengo que seguir sí o sí. Que tú decías que el diálogo iba a continuar el caminito que estaba haciendo. Claro. Yo me supongo que por eso el diálogo es tan largo. ¿Si corro la tía corre? Supongo. Ah, sí, sí corre. Venga, vamos. Tu, 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 tu. ¡La maldición gitana! ¡Toma fundinazo! Joder. Esa gitana está loca. Esa gitana está loca. ¿Cómo seguía la canción? Aquí tiene, madame. Deberías contarlo bien. Comprueba que está todo. Tienes nuestro agradecimiento, Ezio. Y de aquí en adelante puedes contar con nosotros. Para lo que sea, cuando sea necesario. Bueno es saberlo. Si necesito, pongamos, dinero prestado, te lo pediré. Y así, señoras y señores, ¿cómo se ganan aliados? Se gana la confianza de la persona. Envenenando gente y robando dinero. Sí, un poco. Mira ese gitano, mira cómo baila en una mano. Mira cómo baila esa mujer mientras le da la vuelta a la sopa. Echa fueguito, amigo, echa fueguito. Ya, listo, vámonos. Mucho espectáculo. ¿A dónde tenemos que ir ahora? Lo vi en algún sitio, aquí. En el quinto pino. Así que tenemos, mejor dicho, tenemos que ir a nuestro lugar de teletransportación. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Y cuando vine estaba cerca. No fastidies que no tengo cañería de teletransportación de vuelta. O estoy muy, muy lejos. Yo creo que está lejos. Es que de hecho no estoy viendo ninguna, que es lo gracioso. Súbete a la atalaya, ve. Sí, vamos. A lo mejor se te desbloquean así. Sí, vamos a ver, porque es que no puede ser que... Ah, no, espera. Ese edificio que justo he señalado no es una atalaya, ¿no? Sí, es una atalaya. Lo que pasa es que la tienen los templarios. Ah, es que este tiene el mismo sistema del Brotherhood, es verdad. Guardia Templaria. No deberías estar aquí arriba. ¡Fuera! Amigo, me dice la hora. Sí.
Ah, que son las 12. Gracias. Son las 5 de la mañana. Usa el sentido del águila para encontrar al capitán enemigo. ¿Quién me está disparando? Desde abajo. ¡Toma! ¡No, no! ¡Allí! ¡Liquidadlo! ¿Qué? ¿A dónde ha ido? Mira, dispárale a tu abuela, anda. Tómate una poti. Pero bueno, ya déjenme en paz. ¡No, el tío! ¡Rápido! No me van a dejar en paz. ¡Cúrrate! No mal, si te han pillado. Yo solo digo, bomba de humo. ¿Tengo bombas de humo? ¿No te la enseñó? Cortina de humo. Ah, sí tengo. Cortina de humo. Mátalo. Mata a ese. Ese es el capitán. Mátalo. Pero no sé cuál le está señalando Ezio. Ezio, mata a ese. Saca la espada. ¡Ea! Todo el mundo a joderse. ¡Ea! ¿Cómo escala? Mira ese Ezio, ¿cómo escala? ¿Cómo sube? Ezio, sube. ¡Ja, ja! ¡Ahí! Enciendo la fogata. ¡Esto lo reclamo para los asesinos! ¡Uy! Y al que no le guste, ¡que se joda! Vamos a ver. Espera. ¿Qué ha pasado ahí? What? Ese no es nuestro hombre, dice el tío. Espera, vamos. Que yo vengo aquí para activar esto porque quiero saber. Ah, aquí está. Mira. Resulta que sí tengo que activar las atalayas para saber dónde están. ¡Uy! ¡Hostia! ¿Qué hizo Ezio? ¡Pero bueno! No sé qué hizo Ezio, la verdad. Hola, hermanos. Hola, hola. ¡Pozo ¡No! cerrado! ¿Cómo que pozo cerrado? Usa una bomba de fragmentación o bomba de trueno para romper el... Pero si puedo usarla. O sea, literalmente puedo usarla. No entiendo qué es lo que ha pasado ahí que dice que está cerrado. El pozo de al lado. Hay un pozo al lado. A ver, que soy tonto, que me puedo teletransportar directo a la guarida. Ok, ignoren al giro. Al giro gilipuertas que no se teletransportó la última vez. Normalmente tienes que coger la atalaya. No, no, pero lo decía cuando antes me he transportado afuera. En vez de ir directamente a la guarida. Ahora sí, el recuerdo está aquí. Vamos. O sea, en la atalaya la tengo que pillar porque si no el mapa no me dice en dónde está el... ¿Has visto lo que he visto? He visto un cincuentón saltando por el techo. ¡Cincuentón, tu padre! Ahora tengo curiosidad. ¿Cuántos años tiene Ezio? Investígalo. Creo que tiene 50. ¿Y de esos packing salto? Sí, sí, con 50. Señor, me venden medicinas que me estaban aporreando un poquito. Edad de Ezio en Revelation. Hostia, si podía comprar... Si tenía 10. Espera, me voy a comprar 8 por si acaso luego looteo a la gente.
y veneno si me voy a comprar todo el veneno. ¡52! ¿Ve? Al empezar. Y 54 al terminar el juego. Te lo dije. Porque en Assassin's Creed 2 tiene 17 años. Sí, y en el Brotherhood tiene 40. ¡Qué fuerte! Assassin's Creed 2 pasa un montonazo de tiempo diferente. El Centinela, segunda parte. Uno de tus asesinos ha obtenido más información acerca del hombre conocido como el Centinela. Es hora de ocuparse de ese traidor. Evita que te descubran mientras busca a los prisioneros. Lo intentaré. Ah, espera, que tengo que robarle al tío este. ¿Se sabe algo del? ¡Ah, no, si me aprendí! ¿Lo habéis encontrado? Nos encontró el mentor. Dos de nuestros hermanos fueron secuestrados ayer de esta guarida. Ahora Balí exige que entreguemos nuestras propiedades a los templarios. No, no negociamos con gente que usa rehenes como moneda de cambio. Les damos caza y los eliminamos. Deberíamos dividirnos y registrar el Gálata. No hay tiempo que perder. Ese Ezio, así se tratan con los desgraciados. No se negocia. Se pulveriza. Ezio ya está mayor como para... ¿Para aguantar tonterías? Sí. Ya no. Es como el Altair en el Assassin's Creed 1. Cuando va a interrogarlo, dice, por favor, déjame vivir. Y Altair dice, no. Nope. Y nos mata. Sí, lo gracioso de Altair es que creo que en Assassin's Creed 1 Altair tiene 28 años o algo así. Y decían de hecho que él era uno de los asesinos más jóvenes o el asesino más joven en ese momento en convertirse en maestro. Luego también vino Ezio que básicamente... Ah, no. A Ezio lo convirtieron en maestro en el Brotherhood con 40. ¡Ostras! ¡Qué hay gente aquí! Oh, ¿cómo me puedo librar de esto sin que me vean? ¡El asesino! ¡A por él! ¡Ni caso! ¡Ea! Gracias, amigo. Te puedes ir. ¡Que Dios me proteja! ¡El drama! Espera, ¿tengo cuchillo? Nunca me acuerdo. Los cuchillos en este juego no servían. Los cuchillos en este juego eran un poco menos. Los cuchillos en el Assassin's Creed 1 estaban... Quiero ver si el tío viene y le salto encima. Tú vea por la gente. Ah, no, ahí está, mira. Claro. ¿Cómo se apuntaba? Ahí está. Será francés. Será otro mercenario, supongo. No, 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 yo no soy nadie, señor, mira. Yo no soy nadie. Todos los diablos. La simple visión de la sangre me hace... En serio, tienen a gente patrullando. Ya casi está la llamada del asesino. Ya está. Atácalo por detrás. Evita que te descubran. No importa. Misión completa fallida. No me importa. Tenía que ayudar a mi aprendiz. No lo podía dejar ahí vendido. ¡Un cofre! Yo no soy de los que vende a sus aprendices por cubrirse el culo. ¿Estás aquí arriba, zorro? Era otro mercenario, supongo. Conozco a ese tipo. ¡Oh! Ya no. Ya no lo conoces. ¡Vamos! ¡Perro!
¡No! ¡No! ¡Me echa arena! Venga, bomba. ¿Dónde está mi bomba de humo? No solo veo nada. Este. ¿Y por qué no te pones la espada? ¡Vamos, golpea! ¡Suéltame! Porque no puedo hacer counter. No puedo hacer counter a la. ¿De verdad? ¡Suéltame! ¡Perro! ¿Cómo no puedo hacer counter con la espada? No, no le puedo hacer counter. ¡Suéltame! ¡Toma, perro! Joder. Toma. Toma. Era. De hecho, el combate en este juego no es tan fácil como en el Assassin's Creed anterior. ¿Es Valí el responsable de esto? Perdóname, mentor. Era una simple estratagema. Me capturó para alejar a los asesinos de nuestra guarida. Ahora mismo se dirigirá allí. ¡No! ¡Ve a nuestra guarida! Aceite de mofeta. Ok. Debe ser una bomba súper interesante esa. Tenemos que ir a casa. ¡Nuestra guarida está en peligro! ¡No! ¡Tengo mi disco de Altair allí! ¡Toma! ¡Mi disco de Altair! Los actos delictivos harán que los templarios sean conscientes de ti. Tienes media barra ya llena. Pasa por el cementerio. ¡Quítense, señores! ¡Mi casa! Digo, mi guarida secreta. ¡Tesoro! Mi guarida puede esperar 5 segundos. Qué preocupado está por tu guarida. Ahora sí. ¡Mi guarida! No me acuerdo si... ¡Mi disco de Altair! Yo creo que este es fan de Altair, ¿eh? Yo creo que sí. Creo que todos los asesinos son fan del Altair. Yo creo que sí. Le tienen mucho respeto al Altair. Y en más de un juego lo nombran como el gran maestro y tal. Yo creo que el Altair es un poco el que cambió las cosas. Con respecto a la antigua... ¡Toma! ¿Qué? ¿Vienes también? ¡Toma! ¡Toma! O sea, inventó un montón de aparato y cosas. Eres un soldado astuto, Ezio. Pero tú solo no bastas para salvar esta ciudad. ¿Quién dijo que no? ¡Ven aquí, traidor asqueroso! Te seguiré desde los tejados. ¿What? ¡Persigue ese traidor! ¿Tienes que matarlo o taclearlo? ¡Toma! ¡Oh, no! Antaño tu credo me resultaba tan vital como el aire, pero cuando los turcos marcharon sobre Valaquia y los asesinos no hicieron nada por impedirlo, ¿cómo iba a seguir creyendo? Si la filosofía de un hombre no le permite... Por eso nos vendió. ...a su gente, su hogar, su familia, ¿qué bien puede hacer al mundo? La paz sea contigo. Ay, tío, la he enseñado. El riqueza te impacto. Mi aprendiz al final se hizo con el tío. Tú, si fuera un asesino, yo no diría Requisquete Impact. No, no.
Porque el tema de los asesinos es que son nobles, intentan enseñar Claudia, nobleza, ¿sabes? Ya obra en mi poder una de las llaves de Masyaf. Y lo que es mejor, he descubierto un mapa, cifrado con símbolos y señales que creo que me llevará hasta las llaves restantes. Su significado es un misterio para mí, pero he tenido la suerte de conocer a una mujer de Venecia dispuesta a ayudarme a descifrarlo. Tampoco quiero exagerar mis éxitos. Los templarios aún retienen una llave, y si pretendo recuperarla, quizá necesite más ayuda de la que puedan proporcionar los asesinos. Si logro hacer un amigo en la corte otomana, mi acceso a los secretos de su ciudad mejorará sustancialmente. Quiere conexiones. Ezio, no litonina. Claro, es que Ezio, en este punto de la vida, Ezio es un gran maestro y además es un tío súper inteligente. Ya ha pasado por muchas cosas. Me encanta que dan un resumen chiquito de todo lo que está haciendo y de todo lo que quiere hacer como en forma de carta para su hermana y su madre. A mí siempre me ha gustado que el tío siga en comunicación con su hermana. Bueno, más bien para su hermana. La madre a saber si está muerta o algo. No me acuerdo. En este punto no lo sé. Buena pregunta. Hombre, si el tío tiene 50... Hola, Yusuf. ¿Qué me cuenta? Qué agradable sorpresa, Ezio. Ya intercambiaremos historias si mañana a estas horas no he muerto. ¿Hay posibilidades de eso? Hemos sabido que los bizantinos planean infiltrarse en el palacio de Topkapi ahora que el príncipe Suleimán ha regresado de su peregrinación. Si es que atacan, será esta noche, en una exposición cultural que ha organizado el príncipe. ¿Cuál es nuestro plan? Hermano, esta no es tu lucha. No hace falta que te enredes en asuntos otomanos. Los bizantinos hallaron una llave bajo el palacio de Topkapi y querría saber cómo. Ezio, queremos proteger a nuestro príncipe. No interrogarlo. Confía en mí, Yusuf. Tú dime a dónde vamos. La entrada a Topkapi. Pensamos disfrazarnos de artistas para poder entrar. Me buscaré un disfraz y nos veremos allí. Por un momento creo que el tío ha tenido miedo en plan, oye, ¿va a matar a nuestro príncipe o algo? El banquete del príncipe, los templarios planean atacar la familia real otomana. Únete a Yusuf, protege a los otomanos y gánate su confianza. ¿Cuánto llevamos de vídeo? Pues, si mis cálculos no son erróneos, unos 48 minutos. Lo vamos a dejar por aquí. Pues lo dejaremos. Entonces sí. Rechazamos la misión. Lo siento, Yusuf. Sí. Porque esta misión es algo larga, me acuerdo yo. Tengo que dejarlo aquí, Yusuf. Pero volveremos a proteger al príncipe la siguiente vez, Eren. Eso, posa. Yo pensé, espero que le haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Porque es que a ti impacte. Vivan los templarios. Digo... ¡Muerte a la templaria! Ya saben, nada es verdad y todo está permitido. ¡Viva el... ¡Que viva el padre del entendimiento! ¡No! ¡No! ¡El credo de los asesinos siempre! ¡Mátane!